El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado exigió en una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto adherirse a la misiva de denuncia de los 5 países latinoamericanos y de Canadá que impulsan una investigación en contra de Nicolás Maduro Moros ante la Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya, Holanda, por los crímenes de lesa humanidad. La senadora Kenia López Rabadán destacó que la comunidad internacional ha comenzado a estrechar el cerco sobre Nicolás Maduro, y es momento de que el presidente Enrique Peña Nieto, en un último acto de política exterior de su sexenio, se sume a la denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para investigar al régimen venezolano ante la terrible crisis humanitaria que vive el pueblo de ese país. Mundo Tribunal de Venezuela solicita a Interpol la detención de Maduro en la carta dirigida al Ejecutivo Federal, entregada en Los Pinos, el pasado 23 de noviembre. La legisladora le solicitó mostrar preocupación y compromiso en la defensa de los derechos humanos y sumarse a la denuncia contra Nicolás Maduro para que la CPI lo investigue por crímenes contra la humanidad. Hay 2 denuncias contra el régimen venezolano. Una es la interpuesta por la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, que aportó elementos probatorios ante la CPI, y la presentada por los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Canadá y Perú. Ambas establecen que el presidente venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad, explicó López Rabadán. La solicitud de estas 6 naciones representa un hecho sin precedentes, respaldada por 2 informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que no parece tener fin. El otro documento es producto de la investigación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ambos informes justifican que la CPI active el mecanismo de investigación sobre los crímenes contra la humanidad en Venezuela. Estos documentos consignan graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, privación de la libertad, tortura, violación, persecución política, desaparición forzada de personas, uso de fuerza excesiva y detención arbitraria de manifestantes y opositores políticos al régimen, detalló la legisladora. Por eso, dijo la panista, es momento de que México vuelva a ser un país con liderazgo en la región, que se pronuncie como defensor de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, por lo que debe ir más allá de señalar que el caso venezolano es una ruptura del orden democrático en la región. Es tiempo de que termine el sufrimiento de los venezolanos, concluyó López Rabadán.